Hello, hello, my friends. En esta ocasión vamos a hablar, creo que ya es la última innovación que tenía pendiente, y es sobre el control DMX. ¿Qué es el control DMX? Es que desde Virtual DJ puedas dominar el juego de luces que esté administrando, ya sea una discoteca, una disco móvil, o un antro, un bar o una discoteca. ¿Listo? Entonces, que por medio de Virtual DJ puedas estar modificando y jugando con las luces. ¿Es más trabajo para el DJ? Claro que sí, porque esto en cierta forma no lo hace automáticamente, aunque se puede automatizar, y en un futuro estaré haciendo algunos videitos de cómo automatizar algunas cositas con Virtual DJ. Pero lo importante es que Virtual DJ ya incorpora esto. Estuve leyendo, documentándome, me quedó una gran duda. Más adelante les diré cuál es la duda para ver si alguien de pronto la sabe. No la deja en los comentarios. Ok. Arrancamos. Entonces, primero que todo, vamos aquí a la sección de pads y seleccionamos donde dice DMX. DMX. En DMX automáticamente se me convierten los pads en escenas. ¿Qué son las escenas? Las escenas son como una configuración o una preconfiguración que yo hago a mis luces, que, ejemplo, solamente funcionan los strobes, escena 1. Escena 2, que solamente funcionen las luces de colores, los hongos. O escena 3, que funcionen los strobes y los hongos en forma de strobes también. Bueno, puedes configurar los movimientos y te cuento. Los que tienen DMX, los controladores DMX, ellos vienen con un software. Y este software utiliza un protocolo de transferencia. El protocolo de transferencia que utiliza Virtual DJ, que es uno de los más usados por todos los DMX, es el protocolo OS2L, que es un protocolo de transferencia de información. Este protocolo es totalmente gratuito. Si quieren más información, pueden ir a os2l.org. ¿Listo? Y lo que nos permite ese protocolo es unas políticas de comunicación entre el software y el hardware, de cómo voy a coordinar, cómo voy a dar unos comandos o unos mandatos para que las luces, el hardware, haga ciertos elementos. Eso es como quien dice lo que se trata de esto, de que de los pads yo pueda configurar 8 escenas y pueda en cualquier momento de la noche modificarlo a mi gusto. Si estoy, ejemplo, en la parte rítmica, en la parte caliente de la noche, voy a tener que utilizar los strobes porque estoy utilizando, ejemplo, música electrónica, la cual tiene BPMs altos, y esto ayuda y estimula a que la gente esté brincando, saltando. Entonces, bueno, ya si es otra parte de la noche donde es un poco más calmada, más rumbera, voy a utilizar unos controles o unas luces de barrido que no sean tan parpadeantes, sino que sean como un poquito más calmadas. O depende si es para la entrada, ejemplo, de los novios, de la quinceañera, entonces se va a utilizar una configuración de luces muy diferente. La pregunta, y lo que pues estoy leyendo y no pude averiguar bien, es si es necesario tener el programa del controlador abierto o desde Virtual DJ lo puedo ejecutar. No pude hacer pruebas porque lamentablemente no cuento con una controladora DMX, pero las personas que de pronto sí lo tengan y que de pronto hayan probado, pues por favor dejen los comentarios si es necesario abrir el programa o directamente desde Virtual DJ podemos, sin necesidad de abrir el programa, controlar, o sea, tener el hardware conectado a la computadora y controlar desde la opción de los pads las luces. No siendo más, espero que les haya quedado muy claro, es para controlar las luces, hay que hacer la preconfiguración, hay que configurar cada una de las escenas, que eso ya se hace antes del show, y tenerlas ahí almacenadas. Con los pads lo único que hago es hacer el llamado a esas escenas dependiendo del momento de la noche que esté
transcurriendo. ¿Listo? Ya saben, si les gustó este video, por favor, dale like, activarse en mi canal y cualquier duda, cualquier inquietud, dejarla en los comentarios. No siendo más, me despido.